felicitarlos porque realmente el trabajo es muy grande y realmente son como pequeños maestritos de Kisono, porque nosotros, yo que trabajo a su vez como maestra de apoyo al Plan Ceibal, la verdad que nuestra escuela vendría bien un grupo de niños grandes, ahora que lo estamos pensando que somos maestras de sexto también, que vayan a las clases chicas porque es un apoyo y también me parece que lo que ustedes hacen es importante para que los chiquitos vean lo importante que es la computadora y las posibilidades que les abre. Y si ustedes que son niños más grandes le muestran, le van a transmitir la importancia y van a promover que ellos la cuiden más. Así que felicitaciones. ¿Alguien quiere hablarle a nuestros ceibalitos? ¿No? Bueno, desde este lugar darles el apoyo y realmente felicitarlos a todos, sobre todo a ellos y a la maestra. Y bueno, y muchísimas gracias por estar. Un aplauso pedimos para todos. Ahora los vamos a invitar a compartir. Las profesoras de informática Gabriela Griela y Arcila Rosas, presentando una experiencia intraaula de 33 y Melo, si no me equivoco, el Bicentenario desde una experiencia intraaula. Adelante. Buenos días, mi nombre es Ercilia, lo digo de nuevo porque es un poco extraño, Ercilia, el nombre de la abuela, no me pusieron otro, tengo solo ese. Ercilia Rosa, soy de Melo. Buenos días, yo soy la profesora Gabriela Griela del Liceo número 2 de 33. Las dos somos del Liceo 2, de distintas ciudades. Bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración, por suerte, con docentes de otras asignaturas de los dos liceos, docentes de, como verán, de historia, de idioma español, que nos apoyaron en este proyecto, porque ambas somos de informática. De historia, conocemos medio básico, ¿no? Entonces, recibimos ayuda de ellos. Los profesores que nos ayudaron realizando un trabajo en coordinación fueron Adalberto Suárez, que es profesor de historia, Fiorella Pereira, Álvaro de la Garma, Diego Terra y Griselda Zuluaga, que es de idioma español. El nombre del proyecto se llama Bicentenario desde una experiencia colaborativa intraaulas, ¿tá? Porque hicimos todo el trabajo en forma colaborativa entre las dos aulas utilizando internet, como lo van a ver ahora enseguida. Una cosa que queríamos decirle es que las instituciones, como verán, son de distintos departamentos. Nos encontramos a más de 100 kilómetros de distancia y, bueno, los dos liceos se llaman Liceo número 2, ¿sí? Pero es todo el trabajo online. Eso quiero que quede claro del principio. Aunque los chiquilines tienen muchas ganas de viajar a conocerse, pero vamos a ver, no creo que sea posible. Ahí tenemos los chicos trabajando. Estos son mis niños, un ejemplo de mis niños. Un ejemplo de los míos, de los de Melo. Con cara de Melo, ¿verdad? Cara de pícaros. Bueno. ¿Hablas tú? Sí. Bueno, me quedó aclarar algo. Hablamos de trabajo colaborativo y no trabajo cooperativo, porque creo que las diferencias más o menos todas la tienen, lo que es el trabajo colaborativo y cooperativo. El trabajo cooperativo vendría a ser el trabajo en equipo que se hacía y que se sigue haciendo. La diferencia entre el trabajo en equipo es que se designan roles, se designan tareas y cada cual hace su tarea. Entonces, como que hay una diferenciación entre quién hace qué cosa. Y ahí es donde aparece aquel alumno que falla en su tarea y parte del trabajo queda incompleto. En el trabajo colaborativo no se hace una diferenciación entre quién hizo qué, aunque sí nosotras, después vamos a mostrarles que vemos quién hizo qué. Y el producto final queda como un producto de todo el grupo. Los errores que pudieran haber como que se minimizan porque son de todo el grupo. ¿Ah? Más bien se diluyen un poco los errores. Entonces les da un poco más de confianza y el aprender junto con el otro los ayuda bastante.
Y a nosotras también nos ayuda. Ahora al final, si nos da el tiempo, les vamos a contar que nosotras también trabajamos colaborativamente para armar esto. Si nos da el tiempo. Ay, me pasé. Bueno, como dijimos, ¿verdad? Hoy en día hay distintos medios tecnológicos para utilizar. Ya hemos visto en las dos jornadas la cantidad de medios que hay. Y lo que siempre decimos de que queremos alumnos críticos, reflexivos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nosotros logramos con el trabajo colaborativo es realizar que ellos desarrollen no solo conocimiento o adquieran conocimientos que hoy en día están en cualquier parte porque entran a internet y lo encuentran, sino que desarrollen habilidades. Y que no en forma de competencia, sino que lo hagan conjuntamente. Porque ahora más adelante van a ver que el producto final, ¿verdad?, no tiene distinción de quién lo hizo. Pero sí le vamos a mostrar el interior, cómo cada uno hizo su partecita. Sí. ¿Qué viene ahora? Nosotros tomamos este pequeño texto que, sobre la UNESCO, ¿verdad?, que dice de ya de 1997 que los estados debían velar, decía Delors, debían velar porque cada estado tuviera estas incluyera en sus políticas educativas estos principios. El aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a trabajar en grupo. Y nosotros tomamos eso, el aprender a trabajar en grupo, pero en forma colaborativa. Bueno, nuestros objetivos fueron básicamente la integración de los alumnos y de los docentes de cada departamento utilizando un sistema online para comunicarnos y para crear ese trabajo colaborativo. Ese fue uno de los objetivos. Y el otro de los objetivos fue salir un poco del aula tradicional, salir un poco del aula tradicional, pero manteniendo, gracias, pero manteniendo algunas características del aula tradicional, o sea, tenían que hacer tareas igual, pero salimos un poco del aula tradicional, como van a ver ahora, por el tipo de actividades que hicimos de búsqueda de información. Y además, el hecho mismo de hacerlo online, que el alumno, el compañero, no lo tenés al lado, está en otro lugar. Y eso fue salir totalmente del aula tradicional. El tercer objetivo, bueno, lo dice bien claramente ahí, lograr un intercambio sin importar ni el espacio ni el tiempo. De esta manera, hicimos sesiones sincrónicas y asincrónicas. Las sesiones sincrónicas las hicimos por medio de intercambios, ¿verdad?, de correos, de videoconferencias con Skype, usamos principalmente, usamos el chat también, para que ellos ahora van a ver fotos de ellos comunicándose. E incluso en el mismo Docs, que ahora vamos a ver, ellos al costadito aparece el nombre del otro compañero que está trabajando y le hacen clic sobre él y pueden mandarle un mensaje para coordinar de qué manera hacer el trabajo. También lo hicimos en forma asincrónica. Asincrónica, sí. No, en la forma sincrónica yo quería contar que somos de turnos diferentes. Mis alumnos trabajan en el turno de la mañana y los de ella en el de la tarde. O sea que las tareas que hacían en el aula las hacían en esos turnos. Pero para la actividad sincrónica, para la comunicación que hicimos mediante Skype, mis alumnos fueron en el horario de la tarde a contraturno para poder verse con los de 33. Nos quedaba más fácil así porque era pleno invierno y los otros de mañana, los de ella, no, dijimos, no vamos de tarde nosotros. Bueno, ahí están las actividades. La creación de los correos nos dio bastante problema, como muchos de ustedes sabrán. Uno de los grandes problemas es que los chiquilines hacen el correo y les pedimos que anoten la contraseña y dicen, no, yo no me voy a olvidar. Se olvidan. Tengo un alumno que la semana pasada se estaba haciendo un correo por quinta vez porque se había olvidado la contraseña. Yo lo dejé quieto. Bueno, hacé el correo, pero si te olvidas la contraseña otra vez, lo lamento, pero otra vez más. Por eso que después Gmail tiene tantos correos que ni se usan porque son de usuarios
como ellos que se olvidan de la contraseña. Y para nosotros trabajar tenemos que activar esos correos desde los docs o desde el blog. Entonces era imposible porque todos los días nos venían con la misma historia. Me olvidé mi correo, vuelvo a activarme para poder trabajar. Entonces, vamos a decirlo, las cosas buenas y las cosas malas me nos pasó, ¿no? Las fortalezas y las debilidades que hubo en este trabajo que empezó de comienzo de año. Sí, porque empezamos con mucho entusiasmo, sí, podemos hacer esto, esto y esto, pero no contamos con algunos tropiezos que hubieron en el camino.